Bueno, 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 chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Bienvenidos a un nuevo minijuego, Bowling con el vigilante. <laughs> Creo que nunca he jugado con el vigilante este minijuego. Y básicamente, para quien no sepa de qué va, pues se trata de que tenemos que coger nosotros. Un coche, que es el vigilante en este caso, el coche este de Batman, por así decirlo Y tenemos que matar a gente que se encuentra abajo de la montaña Las cuales, pues obviamente no están desnudos y corriendo y, y disfrutando de una buena paella No, no, están con RPGs ahí apuntándonos, intentando reventarnos la cabeza Así que, eso mismo, vamos a darle cañita y... ¡Eh, no! Es que de verdad, tío, es que tengo un retraso encima que me lo piso Es que me gustaba a mí, me gustaba a mí este coche, ¿sabes tú? Me gustaba a mí el, el cochecito blanquito, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero sí, me estaba pareciendo un coche bastante bonito. Y al final, pues he tenido que terminar con este coche de color eh, Tulipán. Vale, me meto por el tubo de la izquierda. Aunque el de la derecha, yo creo que me daría más suerte. Hostia, qué guay el color de esto, ¿no? Eh? Así como negro, super guay. Ah, que puedo disparar con esto y todo, muy bien. Muy Madre mía, los RPG. A ver, a ver, o sea, ¿cómo cojones me han matado con un RPG si no he visto el RPG? ¿Alguien me lo puede explicar? Eh, no sé. Eh, hay RPGs mmm, invisibles, no me había dado cuenta yo. ¿O qué pasa aquí? Tío, es que esto es mucha tela. Claro, una buena técnica también es tirar las pelotas estas de, de bolos. ¿Sabes? Para que la peña se desfiche. Ahí está. Es buena, buena técnica esa, crack. Pues nada, chicos, nos han reventado nada más. Empezar. Yo de verdad que no sé cómo me han reventado. O sea, no tengo ni idea, te lo juro. Este hombre se piensa que por eh, reventar la pelota a metalla la pelota que más rápido. Madre mía, vaya <laughs> cabezazo la ha metido a la pelota. Vamos, hermanos, confiemos en ellos. Es que me han reventado sin ni siquiera llover el lanzacohete, flipado, tío. Y vaya tortazo que me han metido. ¡Ojo! Mira, están los tres juntitos, métele, métele. Buenísima, lo ha mato, lo ha lo ha lo Vale, pues quedan dos del otro equipo, ¿eh? Sí. Quedan dos del otro equipo ahí con el. Oh, Dios. Vale, se están reventando. Queda uno, queda uno, queda uno, chicos. Dos, o sea, dos de mis compañeros contra uno que queda ahí vivo. Y vamos a ir con el hombre, con el otro hombre, porque es el que va más arriba. Y es el que va a ir primero a por el, a por el tío que queda. Vale, chicos, confiemos en Willy Rep. Se llama Willy Rep. <laughs> El poder de Willy y el poder de Andy rep juntos, Dios mío tiene, Esto tiene que salir bien, sí o sí <laughs> Tiene que salir bien Vamos, Willy Rep, tú puedes Oh, Dios mío Oh, Dios mío, hermano, ¿qué decir? ¿Que sale bien o que no? Yo digo que depende mucho de cómo este hombre se mueva Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Willy Rep, ay, Dios mío, Willy Bueno, Willy rep, podría podrías haber hecho un poco mejor la jugada, eh, también te lo digo Pero bueno, vamos con el otro señor a ver qué tal lo hace Vamos, amigo, tú puedes Bueno, espérate que a lo mejor cuando cargue ya se ha terminado la partida y todo... Bueno, pues nada, lo digo y ocurre Madre mía, es que tarda tanto en cargar la pantalla de espectador Que es que se ha terminado la partida, tío Se ha terminado la maldita partida antes de poder cambiar de cámara, tío Es lamentable ¡Ah, no, no, no! ¡Sigo aquí, sigo aquí! Madre mía, claro, es que han matado al otro compañero Vale, queda Willy Rep contra Keke Keke Bueno, espérate que este hombre parece que está intentando reventar el tubo ¿Qué hace? Madre mía, chicos Queda este hombre contra Keke Keke, pero no Keke solo, no Keke1334 Tiene nombre de robot Vamos, amigo, Willy Rep Tú puedes, you can Confiemos en él, hermanos Confiemos en él. Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo. Madre mía, Willy Rep. <laughs> es que es nivel 9, tío. Es que es nivel 9. Es que creo que se acaba de instalar la GTA. <laughs> yo creo que llevará jugando hecha tarde al GTA 5. O se había acabado. De mira, Dani, Ram no me invitó, Vamos a jugar. Pero habrá jugado hecha tarde al GTA un ratillo y ya está, tío, porque no es normal, la verdad. No es normal. Pero bueno, yo, yo sigo confiando en él fuertemente, claro que sí. <laughs> Ahí va de nuevo Willy Rep. Última oportunidad. Bueno, no es la última oportunidad, pero bueno. Vamos a ver si lo consigue esta vez. Vamos, Willy Rep. Vamos. Dios mío, le está costando a este chico, ¿eh? Le está costando. Este chico la puntería le lleva un poco mal, ¿eh? Bueno, hermanos, ahora sí que sí, yo creo que es la última oportunidad. El otro no sabe ni dónde está disparando. Por favor, ahora sí, ahí está. No. ¡Oh! Creo que ha ganado el otro. Sí, ha ganado el otro, madre mía. Lo ha atropellado, pero justamente antes de atropellarlo, le ha reventado el coche. <laughs> Vaya se ha ido el del otro equipo. Bueno, chicos, bueno, la primera ronda perdida nos toca en el equipo de los RPGs. Así que desarme suerte porque la vamos a necesitar y bastante. O sea, el problema... A ver, los bowling siempre ha tenido el problema de que es fácil, o sea, es muy fácil en el equipo de los que disparan, porque realmente reventar un coche que viene a por ti es fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. El problema está cuando el coche que viene a por ti puede propulsarse en cualquier momento. Ahí ya la cosa cambia porque cuando se propulsa, pues tienes menos opciones para esquivar al coche y, y aparte tu cohete no va a darle porque el tío se ha propulsado y obviamente va a ir más rápido que donde tú has calculado, ¿sabes? Entonces, pues eso, madre, mía, ¿qué de cohetacos que hay, O sea, flipas. Voy a bombardear a todo el mundo, hermano. Pienso matar a todos Dios. <laughs> No, en serio, voy a reventar a todo el mundo, lo prometo. En fin, vamos a ver qué tal nos sale. Pillamos aquí un montón de cuetas. Vale, que no puedo pillar más, muy bien. Soy retrasado, sí. Ah, aquí tenemos 20, tío. O sea, flipas, eh. Vale, quiero calcular primero dónde. Vale. Eso no ha impactado en el suelo, creo yo. Ya vienen, ya vienen. Vale, vamos a ir disparando por aquí. Vale. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir disparando por aquí. Vale, cuidado con la. Mira el amarillo. Cuidado, chicos. Chicos, 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 chicos. Uf, Dios mío. Tío, jodidísimo. ¿eh? Vamos a ver ese. ¿Hay, hay gente aquí, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Es que la gente es muy guarra, tío. Es que se nos han tirado encima. Es que se nos han tirado encima de la plataforma, tío. Eso no vale, tío, quedarse encima de la plataforma. Las la reglas son en plan. Si no te consigues quedar en la plataforma, pues te tiras para abajo, tío. ¡Qué guarro, tío! Nos han ganado el tirón normal. Si es que si, si te metes con un vigilante allí y empiezas a disparar con la ametralladora pues normal, que, que ganes. Es algo obvio y evidente. Ay chicos, bueno, pues 2-0 para ellos. ¿Qué, no, qué, qué, ¿Qué me dais si remonto esto? ¿Qué, ¿Qué me dais? No, no, ¿qué me dais? Sería épico, ¿a que sí? <laughs> Lo sé. Eh, es que va, va a ser imposible, en verdad, tío. En verdad va a ser imposible. O sea, porque es que después nos va a tocar otra vez en el equipo de los RPG. Y es que aparte es chévere, A ver, a ver cómo ganamos esta ronda. Mi neta ahora no se ha reventado tal cual empecemos. porque es que si no, me iba a cabrear un poco, ¿sabes? En fin, venga, va. Vamos para allá. Me gustaría muchísimo que me tocara... Un maravilloso coche de, de un color bonito ¿Sabes? Que a mí me motive a continuar en este minijuego Porque si no me voy a caber. Ah, mira, y ahí también camiones para coger, ¿eh? O sea, no sé si os habéis dado cuenta Pero sí, es así Vale, venga, va Chicos, desarme suerte porque la vamos a necesitar Yo paso a tirar el primero, ¿eh? Sinceramente, vamos a tirar las pelotas Ahí está Yo paso a ir el primero, así de claro te lo digo, tío Vale, esperamos Ahí está, que avancen un poco mis compis Y ahora sí que sí, pues le metemos Venga, va mejor que avancen ellos porque así la peña como que se entretiene más en la gente que se delante y ahora yo me puedo centrar un poco más en saber a quién reventar como por ejemplo esta persona ahí está ahí está nos vamos nos vamos nos vamos corre danisre corre rep, corre rep, rep. vete 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 mejor tirar el turbo ahí porque es que si no me revientan tío no me, no me pueden reventar aquí verdad vale no pueden no pueden vale vale nos vamos nos vamos hemos reventado uno chicos hemos reventado uno venga máxima concentración Qué ganar he hecho eh Qué ganar he hecho nos vamos ahí está tiramos otro turbito cuántos quedan vivos vale hemos matado solamente a uno que es el que yo he matado Creo que lo he matado yo O sea, juraría que sí O sea, lo he reventado realmente Vale, uf, Dos menos en cada equipo Tres menos en el suyo Genial, genial, genial genial Estupendísimo Cuidado aquí uy 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 uy, 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 uy Madre mía, tío Ha aparcado Vale, espérate Voy a cambiar de coche Porque este está un poco No, 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 no me termina a mí de convencer Y con un coche lleno de, de, de sangre ¿Sabes? Y ahí con un manchurro Que parece que ha atropellado A tres vacas, ¿sabes? No me termina a mí de convencer sí cambiamos un poco aquí De carrito Vamos que nos vamos hermano. Dale tú primero, anda Dale tú, eso es ¿Qué pasó de ir primero, tío? Es que me van a reventar Vale, quedan dos con vida Quedan dos con vida Vale, ya está Ya está Dos con vida, hermanos Vamos a ver qué tal se ha he hecho Vamos a ver qué tal se ha he hecho No lo veo, ¿eh? Vale, lo veo Venga, crack No, lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado Le he dado, le he dado O sea, le he dado lo hemos visto Creo que hemos ganado la ronda, ¿eh? Efectivamente Me ha matado Pero yo le he dado con el coche Y le he, y le he reventado, tío Chicos, pues genial pues un, 2-1, tío. Lo problema ahora es eso, que van a hacer trampas, tío. Madre mía, se ha quedado esto pilladísimo y me está dando un poco de asco mi personaje, que parece que le ha mordido un siete tiranosaurios rex, ¿sabes? Pues eso, ahora verá Chu a, a ver cómo. Ahí esa ronda ganada. A ver cómo mmm, solventamos la siguiente ronda, ¿sabes? Que es la ronda en la cual tenemos que disparar con los cohetazos Esta ronda la hemos ganado gracias a mí, ¿eh? Me pone que he matado solamente uno, pero he matado a dos. O sea, si antes al principio maté a otro, no lo entiendo. <laughs> no lo entiendo, hermanos. Pues eso, lo tenemos un poco complicado la cosa, pero bueno intentar yo qué sé ponerme en una esquina o algo Uf, es que en una esquina en verdad es peor tío creo que es mejor ponerse atrás del tono no sé realmente no sé no sé qué puede ser lo mejor pero bueno vamos a ver qué tal se me da ojalá ojalá la ganemos tío si la ganamos es que me pondría tan feliz y tan contento tío qué madre mía pero bueno sé que es complicado pero vamos a intentarlo también otra opción es quedarme mirando a la gente que intenta hacer trampita y cuando se frenen reventarlo fácilmente ¿sabes? esa opción también está bien lo que pasa es que claro puede matarme todo el tirón a ver, a ver cómo lo hacemos, chicos. A ver cómo lo hacemos. Va a estar la cosa difícil, pero bueno. Vamos a intentarlo, obviamente. Vale, me gustaría pillar este chaleco antibalón, que creo que ya tengo, ¿no? Ah, sí, que sí, que ya tengo. Ah, pillamos un montón de lanzacohetes Perfecto, vale, tengo 20. Chicos, desarme suerte, la vamos a necesitar, ¿eh? Os lo digo desde ya. Vamos a empezar a disparar por ahí para ponerlos nerviosos un poco. Para ponerlos un poquito. Vale, 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 vale. Es que, tío, es que. Vale, perfecto, lo han reventado, lo han reventado el primero. Genial, 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 genial. Estupendo, chicos, estupendo. Disparamos por aquí, disparamos por aquí, disparamos por aquí. Lo matan, lo matan buenísimo. Ay, Dios mío, mis compañeros, qué bueno que son. Dios, 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 vaya, qué bien, qué bien lo estamos haciendo. Cuidado con los cadáveres de los coches. Madre mía, que viene un camión un gigante. ¡Lo, lo mato a ese. ¡Uy, ¡Oh, no! Ah, la mierda, tío. Encima me tiene que dar a mí, tío. Es que tengo una suerte de mierda, tío. Tengo una suerte, vale, sigo vivo, sigo. ¡No! He muerto. Vale, vale, pero mis compañeros han matado un montón de peña. Creo que ganamos la ronda, eh. No lo sé seguro, pero creo que ganamos la ronda, chicos. Dime que sí, por Dios ni me que sí, por Dios, Dios mío. Vale, sí, se sí, quedan dos con vida. ¡Ganamos, ganamos! Buah, es que parece que nos hemos puesto todos de acuerdo, tío. Y ha sido como, venga, a todos a la vez. Y ha sido como, guay! Y al final el tío me ha matado a mí, yo creo que porque me ha avisado en el mini el nombre de Dani Red, He De hecho, voy a matarla a él, ¿sabes? Para joder. Pero bueno, ojo, ojo, ¡Uy, uy, 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 esto no sabe ni por dónde va. Reventarle, reventarle, reventarle. No, ese ya, ese ya se les escapa. Nah, pero esto está ganado. O sea, realmente. Buah, pero ha matado a uno el, el del otro equipo, ¿eh? A ver, es muy complicado que dos coches consigan ganar a cinco personas con RPG, ¿sabes? Ahí está, anda, anda, anda. Ya está, ya está. 5 contra 1, chicos, ahora sí que sí. Ahí está, buenísima, buenísima. Ahora sí que sí, chicos, 5 contra <laughs> No puede ser, tío. No puede ser. <laughs> que la que hay una pelota adelante y se ha suicidado. <laughs> Ay, Dios mío. Yo que, yo que flipo con los yo No, Si verás, hecho que también se he suicida. Bueno chicos, faltaría un señor. Un señor el cual no sé qué cojones está haciendo. A ver, ¿está en el mapa quieto? Ah, no, está andando, está andando, pero ¿qué hace? Uah, este, este no sabe, en cuanto venga para acá va a morir. ¿sabes? Bueno, en verdad sí que lo sabe, por eso está cagado. Pues nada chicos, vamos a cortar aquí, vamos a por la siguiente ronda porque este hombre va a tardar media vida en llegar, ¿sabes? Vale, pues no, ya viene, ya viene, ya viene. Mira, ya viene, ya viene, ya viene. Hermano, hermano, pero despierta. Hermano, hermano. Madre mía, madre mía. que, que viene con un remolque. Que viene con un remolque. Pero, pero, ¿dónde va el loco? El loco viene con un lanzacohete, tío. Pero, que. ¡Ah! Tío, que no, que, que, que no. ¿Qué lo... Venga ya, tío, de verdad. que acaba de hacer eso? O sea, yo acabo de flipar. O sea, de verdad que ese hombre ha pasado por aquí en medio. En plan, andando tan tranquilo. Y ninguno de mis compañeros le ha, ha reventado, tío. O sea, yo, yo también... Es decir, que acabo de flipar un poco. O sea, un tío con un remolque, con un lanzacohetes detrás de esto, antiaéreo. O sea, he flipado, tío. Y de repente todos mis suscriptores bailando aquí. Es, es fantástico, tío. Es fantástico esto que estamos viendo aquí ahora mismo, chicos. Bueno, confiamos en Gamer. Aunque, bueno, se ha dormido un poco antes y casi lo revienta. Madre mía, tarda la vida antes de llegar este hombre, Dios mío. Ya viene, hermanos. Ya viene y con un camión. Y con un camión gigante. Y Dios mío, y este, este señalándolo en vez de dispararle, tío. Pero ¿qué hace señalándolo en vez de dispararle? Por favor, matadlo ya, tío. Matadlo ya, por Dios. Vale, esa fue buenísima. ¡Oh, qué cotazo! ¡Qué cotazo estoy viendo! ¡Uf! Ah, oh, no, no. ¡Ah! Oh, ya le han dado, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tío, por Dios, por Dios, matadlo ya, por Dios. Ahí está, menos mal. La han dado, ¿no? Ahí está menos mal, tío. Un aplauso para Luis Gamer, por Dios. Menos mal. ¡Wow! ¡La ha costado, mis compañeros, eh! La ha costado muchísimo. Bueno, chicos, hemos conseguido remontar. O sea, nos hemos puesto 2-0 abajo. Después mis compañeros han puesto activos. Hemos conseguido remontar a 2-2. Y ahora vamos a ver qué pasa en la ronda definitiva que nos toca con los coches. Hmm. ¿Qué decís que va a pasar? déjalo por los comentarios. ¿Que gano o que perdemos? Bueno, ¿que ganamos o que perdemos? Yo diría que. Yo diría que nos vamos a comer una buena mierda, ¿eh? No sé por qué, pero tengo ese pequeño presentimiento. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y, y ya está. Mm, no sé si habrá coches blindados no, pero realmente quiero coger mejor el... el vigilante, ya que en el título pondré que es con el vigilante. Sí, quería coger el vigilante todo el tiempo. Jejejeje. Je, je, je. Vale, chicos, pues yo confío muy fuertemente en mí. La verdad, pienso que en esta partida voy a matar a dos o tres, la verdad. A lo mejor es apostar muy por lo alto, ¿no? Pero yo que sé, confío en mí, sinceramente. Vale, venga, máxima concentración. ¡Oh, ¡Qué guapo, tío! El coche que me ha tocado. Madre mía, pero qué bonito, qué guapo que está, ¿eh? Me encanta, paso de ir primero, sinceramente. Paso muy fuertemente de ir primero. Espero que vayan mis compis. Vamos, compañero. Esos son mis niños. Esos son mis niños. Venga, va, compañero. Pero dadle caña, tío. Se sí, sí, quedan todos aquí, tío. No lo entiendo. O sea, esperan a que vaya. Yo es que no lo entiendo, te lo juro. Ay, Dios mío. Vamos, cuidado con la pelota. Uf, la pelota. Me, me van a reventar, chicos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me, no, es que me van a reventar. Pero ya no puedo, ya no puedo irme, irme para atrás. Madre mía, madre mía, nah, es, que, es que es obvio, tío. Es que si todos mis compañeros me dejan solo, tío, pues pasa lo que pasa, tío. Y es que me da un montón de rabia, tío, de verdad. Quiero llorar, mamá. Encima no mato a nadie, que no. Es que he visto ¡Buah, perdemos, perdemos, eh, chicos! Perdemos, sí, perdemos, perdemos, ya os lo digo. Madre mía, quedan 6 contra 4, tío. Madre mía, ya os digo que sí perdemos. Ya os digo que sí perdemos, chicos. Sí, 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 sí. Esto está más perdido que, que todas las cosas de la vida, tío. Quedan un montón, quedan 6 contra... Bueno, son 6 contra 4, realmente la proporción es menor a la de antes. Pero no sé yo, no sé yo cómo va a terminar esto, ¿eh? A ver, yo confío muy fuertemente en mis compañeros, pero. Pero no sé, tío. <laughs> Tampoco es que. Es que decline mi 100% de confianza en ellos, ¿sabes? Uy, uy, y menos en este tipo de persona. <laughs> que no sé ni lo que está haciendo. Vale, chicos. Ay, Dios mío. Allá que van. Uy, 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 este hombre que no sabe ni lo que está haciendo. Uy, 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 uy. Madre mía, la que le van a meter a este. Vale, 5, Quedan 5 contra 4, ¿eh? Un juego que podemos ganar todavía. Ojo, se la comió Ah, no, pues no sé. oh, oh, oh. Madre mía, un aplauso para ese hombre Un aplauso grande para ese hombre ¿eh? Cambiamos a otro Vaya tortazo las metió los dos Lo que pasa es que no sé si los habrá matado Porque yo antes también metí un tortazo Y no me contó la baja, pero bueno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Mira ese hombre, tío Y yo cambiando a la... A la... A la ventana de ese hombre Para verla el jugar, tío Es Que soy tonto del culo Bueno, chicos, pues nada Al final no sé ni lo que va a pasar Porque es que he echado todo el tiempo La pantalla en negro Otra vez el tío arriba, va arriba A tres contra 4, tío yo digo que ni para atrás, ¿eh? Yo digo que ni para atrás nada no, Porque además lo están haciendo un poco regular mis compañeros Vamos a ver, señor monte Mire, mire, es que mira cómo va este Que parece que va borracho, tío <laughs> Es que lo van a... Nada, está reventado Como vuelca ahí está reventado, amigo Te van a meter una Que vas a flipar en colores, primo Madre mía, qué suerte que está teniendo, tío Ha tenido suerte porque hay otro que ha ido antes O sea, otro suscriptor que ha ido antes Y se han centrado en él, pero vamos Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí Uy, 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 uy qué bueno, qué buena este hombre, Dios mío lo que saca, se la acaba de sacar, eh, lo han reventado pero se la acaba de sacar, tío, ha matado a dos ahí del tirón, pues faltarían dos suscriptores o uno, no sé, es que pff, odio que tarde tanto el cargar la, la, la pantalla esta, tío, dos contra dos chicos, sí sí, dos contra dos, el otro no sé ni dónde está, ah está subiendo, está subiendo, ¿quién decís que gana? ¿Ciego contra Luis Gamer o Rey o Rexy contra Miguel Cruz, yo apuesto por me he puesto por Luis Gamer. Yo digo que Luis Gamer va a quedar el último, tío. Y, y va a matar a todo el mundo, tío. No sé por qué, pero tengo esa ligera impresión. Vamos a cambiar a su cámara. Ahí está. Y vamos a ver qué hace. Mira, ahí va. Tal cual he cambiado, ha empezado la acción, ¿sabes? Yo digo que o mata a los dos o se queda el último. Bueno, o a lo mejor, a lo mejor se vuelca aquí y lo matan del tirón, ¿sabes? Que también puede ser. Ojo, ahí va. Ahí va, ahí va, con el balón en los pies y ninguno lo podrá detener. Madre mía, tío. Les está costando la vida matarlo, tío. Me, me, me amargo, eh. Me amargo, tío. Pues nada. Les queda un minuto y medio. Ojo, que moja... Nada, no me da tiempo a cambiar de cámara, tío. Es que cuando cambio de cámara ya el otro ha llegado, ¿sabes? ¿Has visto ya? Bueno, pero ha matado uno. Fíjate tú que bien. Pues nada, chicos, dos contra uno. Lo que pasa es que no hemos visto cómo la mata por culpa de la... del modo espectador este, tío. De verdad te lo digo, macho. Lo odio muy fuertemente. De verdad te lo prometo, mamá. En fin, confiamos en Luis. Venga, Luis. Yo creo que va a ser la última baja. ¿Quién apuesta por Luis? Yo apuesto por Luis. Uy, Luis, hijo. Luis. Luis. <laughs> Se ha desmayado, tío. <laughs> Se ha desmayado, primo. <laughs> ¿Qué cojones? Bueno, pues confiemos en Tiago. Venga, va, vamos, que nos vamos. Tiago, que también confío en ti. Vamos, hermano. Madre mía, dos ruedas vacilando delante de todo el mundo. Le quedan 48 segundos. Hmm. ¿Qué pasará, hermanos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? uy, 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 uy. uy. Madre mía. Ahí está, con dos huevos. Ah, que no lo mataba muy bien. Viva gente a 5 y el lag, eh. Viva gente a 5 y el lag. Y mira está aquí. Uy, uy, uy. Chicos, quedan 30 segundos. Como mis compañeros no logren matar a esa persona, perdemos la partida, tío. Porque por tiempo ganan ellos, tío. 27 segundos, verás tú, tío. Verás tú. Ahora sí que la cosa se pone tensa, eh. 23 segundos, madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, 20 segundos, tío. Uah, va a tardar la vida en ponerse bien. No llega, no llega, no llega. No rayéis, tío. <laughs> es la mierda, tío. Es que mírale, mírale, qué hace. <laughs> 10 segundos, chicos, que va, que va, ya está. Hemos perdido, chicos. No sé si nos van a dar la partida. Ay, no, le da. Le puede dar tiempo, ¿De ¿Eh? 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! No me lo puedo creer. Chicos, lo ha matado en el último momento justamente antes de que se termina la ronda. Ha sido. Ha sido la pantalla de aquí, ya de aquí va a terminar. Y él ha desaparecido del mapa. Flipa, tío. Flipa. ¡Lol! Lolazo, tío Estoy flipando ahora mismo Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar <laughs> Un minijuego un poco loco La gente ha hecho un poco de trapita Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, dejad muchos likes Si os ha gustado, seguidme por todas las redes Que la tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito y adiós ¡Mua!